Hoy estamos con un Renault Logan realizándole una sincronización al carro, en el cual vamos a limpiar lo que corresponde a todo el sistema, el cuerpo de aceleración. Como se pueden dar cuenta, cómo sale de contaminado un cuerpo de aceleración de un carro si no se le hace un mantenimiento preventivo. Miren eso. Se pueden dar cuenta que estamos haciendo ese mantenimiento. Todo esto tiene que hacerse mínimo, mínimo cada año o cada 21 kilómetros como máximo. Está totalmente sucio. Ahí está nuestro compañero, es como siempre, que sin camisa acá, haciéndole los mantenimientos al carro. Se pueden dar cuenta, estamos tratando de limpiar la contaminación, es harta. En el servicio de la sincronización, ¿qué incluimos nosotros? La revisión de las bujías, la revisión de los cables, el lavado de los inyectores, el servicio del escáner, todo lo que corresponde a la limpieza del cuerpo. Aquí también tiene esta impureza. Como se pueden dar cuenta, también toca quitar eso, toca limpiarlo, porque eso también hace que el consumo de combustible sea elevado, ya que ese mugre no permite hacer una mezcla homogénea entre gasolina y oxígeno. ¿Cuánto cuesta una sincronización para un Renault Logan con nosotros, haciendo todos estos trabajos? Para el Logitan están 140 mil pesitos nomás. Mano de obra, lo que corresponde al lavado de los inyectores, la limpieza del cuerpo de aceleración, el servicio del escáner, la reprogramación de valores. Ya lo que son las bujías, van aparte. Vamos a utilizar bujías originales Renault, cables de alta también vamos a reemplazar por originales de Renault. Estamos nosotros haciendo el mantenimiento después de haber lavado los inyectores. Sin embargo, mire la contaminación con la que sale esto. Entonces, esto se tiene que hacer la sincronización para poder sacar todo lo que corresponde a la impureza que tienen ellos mismos. Aquí nos encargamos de evaluar que ninguno quede con goteo. Finalmente recomendamos cambiar los O-rings y los microfiltros de los inyectores en la mayoría de los casos. En este caso en específico, los inyectores están trabajando bien. Toca es quitarle toda esa contaminación que tienen, para que el consumo de combustible no sea alto, para que no dañen una pila de gasolina, para que no dañen un mismo inyector. Todo eso para que el carro trabaje bien. Aquí estamos utilizando lo que corresponde a cables originales, marca Renault, bujías originales Renault. También tenemos que mirar el reemplazo de filtro combustible, el que está en la bomba, pero en este no. En otros modelos sí hay que reemplazarlo, para que se puedan dar cuenta. Para hacer este trabajo, ¿en dónde nos consiguen? En el perfil principal encuentra nuestra dirección, nuestro número de contacto, pueden agendar una cita. Tiene que tener en cuenta que el tiempo de trabajo es alrededor de más o menos de unas 2 horitas y media para hacer un buen trabajo. En arroba Vulcars Colombia TikTok, arroba Vulcars Colombia Facebook, arroba Vulcars Colombia YouTube, arroba Vulcars Colombia Instagram, podemos conseguir todos los componentes, todo lo que ustedes necesiten de nosotros, nuestros diferentes videos, todo lo pueden hacer. Estamos para servirles, esperamos poderles atender próximamente. Muchas gracias.